la Directiva 05, firmada por el señor alcalde mayor, para dar aplicabilidad del distrito, poder vinculante a un documento del CONFIS, del Consejo de Política Fiscal. ¿Qué es lo que está en discusión? ¿Ha la administración asumido competencias para realizar la contratación en el nivel local, como lo hizo una administración pasada? No. ¿A la administración, en aquella directiva o en otro acto administrativo, denegado la facultad que tienen las juntas administradoras locales de aprobar planes de desarrollo y presupuestos? No lo ha hecho. ¿Qué se pretendió? ¿Qué contiene la Directiva 5 para atacar? Contiene, señor presidente, una decisión amparada en normas legales, especialmente en el Estatuto Presupuestal, que pretende delimitar los objetos de gasto que puede decretar una localidad. Esta decisión administrativa no es nueva. No se la inventó el alcalde Petro. Hoy, o mejor, antes de que se expidiera la Directiva 05, está vigente otra directiva que contiene idénticas previsiones, como lo expresó aquí el funcionario Guillermo Moreno. Una directiva expedida por la alcalde San Juan Moreno y otra directiva anterior expedida por la alcalde José Eduardo Garzón. Todas, obviamente, con el presupuesto del concepto para el CONFIS. Siempre en esta capital ha habido directivas que establecen los objetos de gasto que pueden aprobarse en las localidades. Pregunto entonces, señor Contralor de la República, del Distrito, que anunció aquí justo la responsabilidad fiscal contra los funcionarios. Las directivas anteriores que aprobaban 165 actividades para gastar, 165 objetos de gasto posibles, eran legales, y esta que lo restringe a 70 objetos de gasto es ilegal. Porque resulta absolutamente curioso, exótico, que la Contraloría es no el Contralor como persona, sino la institución que tiene a su cargo el control fiscal del distrito, haya guardado silencio siempre frente a este tipo de actos administrativos y ahora diga que son la cabeza del proceso de un juicio de responsabilidad fiscal. Entonces, esa es la primera cosa que quiero que los ediles sepan o recuerden a aquellos que fueron ediles en ocasiones anteriores de la unidad. Y que la prensa sepa, no estamos frente a un invento de la calle de Petro. Ahora, tiene honorables concejales la JAL por el Ministerio de la Constitución Política. Facultad absoluta o mínima de sin límites para determinar los objetos de gasto. Yo afirmo perentoriamente, esta
están confundiendo el concepto de soberanía con el concepto de autonomía. Las almas son soberanas. Así aplauden a aquellos que quieren volver a soberanas. Las almas son soberanas. Solamente el soberano no tiene a alguien por encima, ni una autoridad que lo controle o lo limite. Las HAL son instituciones creadas por la constitución política, como la totalidad de las instituciones de este Estado a las cuales se reconoce autonomía, con autonomía relativa. Y esa autonomía relativa está desarrollada en las leyes. Primer condicionamiento: no puede una HAL aprobar un objeto de gasto que esté en contraposición o por fuera del plan de desarrollo distrital. Segundo condicionamiento: están obligadas las HAL a cumplir las normas de presupuesto. Y entonces, así como los departamentos, los municipios, las demás entidades territoriales, a quienes la ley limita la autonomía, porque tampoco Bogotá ni el Consejo tienen facultad omnímoda de determinar objetos de gasto, la ley incluso le fija a las entidades territoriales partidas que se llaman de destinación específica, montos mínimos en determinadas actividades como la educación y la salud. Nunca hay autonomía relativa, lo absoluta, perdón. Ahora, claro, podría uno decir, al expresar mediante una decisión administrativa que las HAL en este periodo deben estrechar sus objetos de gasto y determinar un listado de esos objetos de gasto, podría pensarse que se está violentando la legalidad al quitarles autonomía. Mi respuesta es no. Tan legal sería fijarles 100 objetos de gasto como fijarles 5. Y la ley permite fijarles límites a los objetos de gasto de la HAL, como a los de cualquier entidad pública. O puede la HAL determinar que va a ser un aeropuerto en Bogotá, o cualquier otro objeto que se le ocurra, porque considera que es necesario, porque considera que responde a las necesidades y satisfacciones de su localidad. Segundo, tercero, perdón, la propia norma de este Consejo, el Acuerdo 6, que es el único instrumento normativo existente en el distrito sobre las competencias de la HAL, determinó claramente que está prohibido, ya se dijo el señor de la HAL, está prohibido según el Acuerdo 6 aplicar objetos de gasto para actividades que realice la administración central, guste o no nos guste. Y dice ese mismo Acuerdo 6, que es posterior a la constitución política, que la competencia de la HAL es absolutamente residual. Vale decir que si hay programas de educación, de salud, de agua potable, de energía eléctrica, de recolección de basura, de telefonía, desarrollados por la administración central, no puede la HAL aprobar objetos de gasto para sus efectos. Cosa distinta, y ahí sí se puede discutir eso, ¿cuál es la conveniencia de cada objeto? ¿Fueron quienes escogidas las líneas de gasto? ¿Corresponden realmente a las necesidades? O mejor, ¿a la percepción de las necesidades que tienen los actores políticos? Eso se puede discutir, pero discutir la legalidad de la decisión de delimitar el gasto, crean honorables concejales, que no tienen base legal alguna, porque entre otras, el propio estatuto presupuestario del distrito
que compila acuerdos de este Consejo, determina que los presupuestos de la FAL deben regirse rigurosamente por las directrices del COFIS. Entonces, que el Contralor, a quien respeto y valoro como la máxima autoridad fiscal, tome la decisión de demandar todo este aparato normativo, porque no es un artículo suelto. Es el estatuto presupuestal, es el acuerdo 6, es el propio estatuto orgánico de Bogotá. Ahora, ¿cuáles fueron, honorables concejales, las razones técnicas o políticas que condujeron a la decisión de la directiva 5? Y voy a hacer una afirmación perentoria que tiene que ver con el pasado de la JAL, no con el presente. La ejecución de los presupuestos locales en Bogotá en la última década, contada hasta el 31 de diciembre de 2011, es un absoluto desastre. Violenta todos los derechos que nos llevamos a las localidades. Es un absoluto desastre. Tenemos un proceso. Primero, se montó, sin que lo diera norma alguna, en las JAL, como en ningún otro, en las localidades, pero como en ninguna otra entidad pública, se montó un modelo neoliberal de ejecución. ¿Por qué? Porque la totalidad del gasto de inversión se ejecuta mediante contratos con entidades privadas, excepcionalmente con entidades públicas, pero siempre mediante contrato. Eso quiere decir que si queremos juzgar, evaluar, calificar los resultados de la descentralización en Bogotá, tendremos que calificar y evaluar los procesos de contratación en las localidades, que como ustedes saben han tenido distintos momentos, distintas formas. ¿Qué encontramos en el estudio que se hizo de una década de ejecución en las localidades? Primero, una incapacidad reiterada de ejecutar realmente los recursos. Vamos a mirar esta diapositiva que muestra una realidad. Hay en las localidades unas sumas que se apropian del presupuesto anual. Hay otras sumas que se comprometen, es decir, se firman contratos o convenios. Y hay otras sumas que son las que efectivamente se giran. Entonces, para juzgar la ejecución, como lo hizo el Contralor distrital aquí hoy, que presentó una cifra sobre compromisos y giros para evaluar la ejecución de este gobierno, siempre es necesario mirar cuál es el porcentaje de efectividad de los giros. Y ahí me da pena contradecir al Contralor. No es que no se gire por el cumplimiento del distrito. Normalmente no se gira porque el contratista no cumple las cláusulas contractuales exigidas para los giros. Y miren ustedes los porcentajes de giro de los últimos años. Hubo un año, el 2005, en el que de la totalidad del presupuesto local solamente se giró el 20%. Quiere decir que el 80% se quedó sin ejecutar. Y las cifras son todas demasiado relevantes. Hay que reconocerlo, una mejoría de la tendencia cuando se abandonó el esquema web y cuando se devolvió a la
las localidades la autonomía para contratar y ejecutar. Pero la situación sigue siendo muy alarmante. En el 2012, apenas el 43% del total del presupuesto aprobado por la localidad logró girarse. Ahora, si fuese una situación de un año, pues no tendría problema, es una situación absolutamente recurrente. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es una realidad. A contar un censo de lo que la ley ordena, en realidad las JAL y las alcaldías todos los años se ejecutan dos presupuestos, no uno, no al de la anualidad propia, la que corre. Ejecutar un presupuesto que es el de la anualidad y otro presupuesto que es el que tiene que ver con las obligaciones que provienen de anualidades anteriores. Y fíjense ustedes que en las obligaciones por pagar, el presupuesto que ejecuta la JAL realmente cada año en obligaciones por pagar es casi igual al presupuesto propio de la anualidad. Situación absolutamente irregular que nunca que sepamos ha merecido pronunciamientos de control fiscal en los años pasados. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ustedes ven ahí, en la primera barra roja y verde, la apropiación y las obligaciones por pagar. Y en la segunda barra, la de color violeta, ven los giros efectivos. Y siempre estamos agarrando un retraso histórico. Esa plata, en la mayor parte de las ocasiones, se perdió. No porque se la hayan robado, no porque haya salido del área público, se perdió porque no se pudo ejecutar ya, porque son contratos con múltiples problemas. Vamos a la siguiente diapositiva. Y esta gráfica es aún más alarmante. Muestran los saldos de tesorería que tienen las localidades año por año. ¿Cómo terminan año? Fíjense el último año. En tesorería, es decir, sin poderse gastar, sin poderse girar, termina el 88% de los recursos. Y así, todos los años. Entonces, y esto es un tema que necesita reforma administrativa, como la estamos pidiendo aquí. Reforma a fondo de las áreas de las alcaldías locales. Tenemos un problema estructural de capacidad de uso que seguramente no será resuelto totalmente por la directiva, que es apenas uno de los instrumentos en que hemos pensado para atacar esta situación. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver cómo se dispersa el gasto. Recuerden que estamos hablando de 20 localidades, una de ellas rural. En un periodo de una década, esas 20 localidades han ejecutado 6.553 proyectos. Y los giros, este es el cuadro resumen de la dramática situación anterior. Fíjense en el último renglón que dice: nosotros hemos agrupado aquí las ejecuciones por dimensiones, por categorías. Nosotros agrupamos en 5 categorías. Fíjense la última categoría, que más pesa sobre los habitantes más vulnerables, la categoría de lo social. Fíjense el porcentaje de giros por medio histórico en 10 años, 22% de lo comprometido. Entonces, es una situación a la cual tenemos entre todos. Yo también llamo al Contralor a que nos ayude a buscar medidas que permitan mejorar estructuralmente esta situación de la ejecución local. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, fíjense, un tema es la capacidad de ejecución. Otro tema es que está relacionado directamente con la
El presupuesto que de por sí es pequeño, es exiguo el presupuesto de las localidades, se atomiza en miles de contratos pequeños cuyo impacto real sobre las condiciones de vida de la población es muy discutible. Entonces, aquí encontramos las cifras sobre los tipos de contratación primero. Fíjense que, paradójicamente, las administraciones locales ejecutan gran parte de su presupuesto a través de convenios entre entidades privadas y entidades públicas. Recuerden que los convenios no pasan por un proceso de licitación. Seguimos. Entonces, aquí está otro de los contratos grandes. Los contratos no solamente se atomizan, sino que los contratos grandes se concentran en pocos contratistas que se profesionalizan en contratar con las localidades. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la cifra de contratistas de más de 5 contratos en un año. Corresponde al 34%. Y en monto, los contratistas que tienen más de 5 contratos en el distrito concentran el 25% del presupuesto que se le gasta a las localidades. Es decir, hay una concentración absoluta de la contratación, una dispersión por un lado de montos pequeños y otra concentración para los montos relativamente grandes. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí está el tema de los contratistas grandes del distrito. Grandes, no porque tengan una gran capacidad económica, porque sean multinacionales, no, porque son los que han logrado que se les adjudique un mayor número de contratos. Y fíjense que estamos hablando de una situación absolutamente objetiva, no hemos tocado para nada temas como corrupción, es una situación objetiva. Estos 10 contratistas concentran la mayor parte de la inversión pública en el distrito. Habrá que investigar quiénes son, porque algunos tienen 12 contratos, como la Fundación Aviatur. No hay nadie más en el distrito que haga estas cosas que haya la Fundación Aviatur, o sencillamente son los más calificados. Y ahí hay otras que ustedes pueden ver. ¿La leo? Servicios y asesorías culturales, sociales y administrativas proactivas. Tienen 11 contratos en una vigencia por total de 6 millones de pesos. La Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo. Es en distintas localidades. La Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo sigue. La Unión Temporal de Seguridad Alimentaria, la Fundación María Tur, la Unión Temporal por Cocom, la Fundación Empresarios por Colombia, la Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento Territorial y Visión Local, Riveros, Botero y Compañía Limitada, Fundación para el Desarrollo Agrícola, Social y Tecnológico, Fundacet, y la Unión Temporal para el Fondo de Subsidio. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es la misma lista, pero para el año 2011. La asociación ARTIS, por ejemplo, es una asociación que tiene contratos de la más diversa índole: para mujer, para logística, para participación, para programas de género, etc. Y tiene un número alto de contratos: 11 contratos en 4 localidades. Y ahí pueden ustedes ver, no sé si quieren que lo vea, un listado de los contratistas de los números. Pasamos a la siguiente. Esa organización que era de la cocina, por supuesto, la cocina. Estén interesados, pueden pedir copia aquí a la Secretaría y con el mayor de los números se suministrará. Continúe, señor presidente. Gracias. Y estas estadísticas que están ustedes observando son quizá las más alarmantes
a la situación de las localidades. Por eso hablamos de la atomización de la contratación. Atérrense ustedes, el 54% de los contratos son contratos de menos de 5 millones de pesos. Aún si se tratara de contratos de remuneración mínima, no tiene ninguna lógica esta gran atomización, que luego termina en una baja ejecución. Y contratos de menos de 20 millones de pesos, el 76%, este es el fenómeno. Los contratos pequeñitos se dispersan y los grandes se concentran. Vamos a la siguiente. Aquí está el mismo criterio. 60% de contratos para pagos honorarios, fíjense bien esto, 60% de los contratos para pagos honorarios tienen un monto menor de 4 millones de pesos. Siguiente, por favor. Y este es el otro tema muy grave, del cual nosotros esperaríamos pronunciamientos detallados y de fondo de la Contraloría cuando fenezca la cuenta fiscal del 2011. Pero no es una situación exclusiva del 2011, es una situación que tiene la última década. Y eso tiene que ver con la calidad de la inversión, la pertinencia de los objetos contractuales. El juicio de valor o el juicio crítico sobre si un determinado objeto contractual realmente satisface una necesidad local. Y este análisis muestra casos absolutamente alarmantes, unos pocos de los cuales están ahí en esas diapositivas. Les voy a mencionar algunos pocos porque tenemos un listado muy grande. Por ejemplo, la localidad de Fontibón ha suscrito un contrato para un hotel que se llama Septimazo Fontibón Alpache, que vale 6 millones de pesos. La localidad de Fontibón ha suscrito un contrato de 77 millones de pesos para realizar actividades de cineforo. 77 millones de pesos para un cineforo, uno o unos cineforos. Y este es más complicado aún. Un contrato con la Fundación CIPSA, con X ambas, cuyo objeto es encontrar los signos locales de Fontibón, himno y escudo, 77 millones de pesos. Encontrar, dice el institucional. En la localidad de San Cristóbal, por ejemplo, encontramos un contrato de 164 millones de pesos, cuyo objeto es capacitar en el cultivo de plantas aromáticas en la localidad. En la localidad de Cusajillo, un contrato de 4 millones y medio de pesos para qué? Que se llama Taller de Integración Capoeira. Son muchos, pero voy a leer apenas algunos. Hay uno muy particular que no lo encuentro aquí, cuyo objeto, y no estoy haciendo un chiste, es, y saludar para lo que se lo dice, es quemar al diablo. Quemar al diablo. Dice Puente Aranda, Fundación Candelaria Joven, realizar el proyecto 643, apoyo al turismo, la cultura y la convivencia, componente, quema del diablo, 13.928.000. Otros en Fontibón, por ejemplo. Fontibón realizó proyectos para
capacitar el manejo de ingresos para convertir a la localidad en destino turístico. Y hay muchos proyectos. En Kennedy, por ejemplo, en Kennedy, cuyo objeto es convertir a la localidad en destino turístico. Hay un proyecto en Candelaria para financiar salidas al mar que costó 300 millones de pesos. Bueno, en casos de contratos cuyo objeto es por lo menos dudoso en su pertinencia y dudoso en el cumplimiento del imperativo legal de la contratación, es como lo reclaman algunos atacantes de la Directiva 05 para resolver necesidades básicas insatisfechas. Entonces, fíjense, tenemos gravísimos problemas en la calidad del objeto de gasto en las localidades. Tenemos dispersión de contratos y tenemos concentración de contratos y tenemos baja ejecución de la contratación. ¿Cómo resolver este problema? Nosotros dimos un paso que ya, por lo menos, concejal Salvino, permitió abrir este debate tan importante, que fue decir, vamos, como el gasto se está dispersando en miles, no cientos, sino miles de contratos, en de cosas, en cualquier cosa prácticamente, entonces tratemos de delimitar el gasto, de canalizarlo. Ese es el sentido de la Directiva 5. Tratar de mejorar el impacto del gasto en la localidad. El impacto del gasto. Se nos cuestiona muchísimo el hecho de haber determinado que hubiese un presupuesto mínimo para vías locales. Más allá del debate sobre si esto es una dictadura de Cuba, como decía cierto concejal, por decir que 40% son vías locales, más allá de ese debate, hay que preguntarse el resultado de la gestión de las localidades respecto de la malla vial que les pertenece. Tenemos 20 años de descentralización en Bogotá. 20 años en los cuales se le han dado recursos todos los años a la localidad. El 10% de los ingresos corrientes. ¿Cuál es el resultado respecto de las líneas locales? El estado de las líneas locales, responsabilidad, es decir, de los fondos locales, es absolutamente desastroso. El 90% de la malla vial local está o en regular estado o en mal estado. Claro, también mediaron decisiones de la administración central, porque la administración central privilegió en el gasto la atención de las líneas troncales. Y los resultados pues están a la vista. Tenemos una red de vías troncales en estado relativamente aceptable, salvo el tema de la autopista norte. Pero tenemos un conjunto de vías locales que atenta directamente contra el derecho de todo ciudadano a tener un entorno vital medianamente aceptable. Entonces, ¿cuál fue la política pública que se propuso a la ciudad? Primero, aumentemos drásticamente el monto de los recursos para vías locales y plan de desarrollo. Y segundo, en lugar de que la plata de las localidades esté gastando en cursos de inglés, en quemar al diablo, en sensibilizar sobre el enfoque de género en las comunicaciones de la localidad, como yo he encontrado, en N y N cosas, ¿por qué no tomamos entre todos un
una decisión política de concentrar el gasto en la mayoría legal. Ahora, se nos critica diciendo no es igual la situación de todas las localidades. En realidad sí es igual la situación de la mayoría legal. Tal vez la única que tiene una situación excepcional es la de Antonio Lavín. Pero en realidad, la situación de la mayoría legal es mala en la totalidad de la localidad de Bogotá. Ahora, no estamos proponiendo, señor presidente y honorables concejales, que la administración central ejecute el presupuesto de la mayoría legal local con cargo del presupuesto de las localidades. No, secretario, para que concluya. Muchas gracias, señor presidente. No estamos proponiendo eso. Estamos proponiendo adoptar un modelo en el cual sean las localidades con las comunidades las que ejecuten en corto plazo, con la asesoría técnica de la administración central, este presupuesto. Y puedo comprometerme públicamente en este consejo a que los 186 mil millones de pesos que las localidades van a destinar a la mayoría serán no comprometidos este año, serán ejecutados en lo que resta este año. Con un modelo de ejecución directa, con un modelo de ejecución directa, cuya responsabilidad principal es el alcalde local. ¿Qué cambió, señor presidente, sobre las calles? ¿Le quitamos alguna competencia a la SAL respecto a las calles? No es cierto. La SAL apropia el presupuesto y siempre lo han hecho, pero nunca definen en concreto cuál es la calle que se debe pedir. Eso lo hacía el alcalde local. Lo que estamos diciéndole en ejercicio de nuestras facultades como gobierno central y el cumplimiento de la facultad de tutela de la administración local es que sometan la decisión de cuál es la calle que se debe pedir a procedimientos de participación que son los cabildos y que se realizan no en el nivel local ni en el nivel distrital, sino que se realizan en el nivel de un PZ, porque nuestro propósito es que al finalizar este año y cada uno de los 4 años de la vigencia, cada UPZ sepa exactamente en dónde está invertida la parte que le correspondió del presupuesto